Axoth. Luego me decís a mí de todo por ir a mear. Una pregunta. Axother está quieto. No está jugando Axother. Vale, yo me he encontrado el cuerpo de Momon. Sí. Abajo en los especímenes. Y he de decir que la única persona que ha entrado ahí, hacia la derecha, ha sido Rebor. Yo... que ha entrado justo atrás de Momon. Hostia, yo quiero hacer una pregunta. ¿Otra vez? Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta, Aurelio? Ahí estamos entonces. Por supuesto, Aurelio, no, ¿por qué no has hecho la llave si tenemos la misión de la llave todos? Correcto. Porque estaba hablando con la gente y me he ido para abajo. Y ahora al volver he hecho las dos de arriba. Porque yo he visto a Aurelio irse para abajo sin hacer la misión y a otro más, que no sé quién era. Vale, vale. Un segundito. Pato, ¿dónde estabas? No, eso te voy a preguntar yo a ti. Porque es que yo te iba a decir. Porque Pato y yo estábamos llenando botellas de oxígeno y Paul estaba arriba en el árbol y ahora está muerto. Es Pato, seguro. Entonces es Pato. ¿Por qué? Sí, porque yo fui a arreglar la luz. Amigo Pato. ¿Pato? ¿Votamos a Pato? No, pero Aurel. ¿Pato? Paul estaba en el árbol, yo me he ido a llenarlo. ¿Votamos a Pato, Cemen? Vale. Pato ha ido para abajo. Yo fui a arreglar la luz. Viene Pato. ¿Votamos o así Aurel? Me piro de allí y él se va para donde está el árbol. Ya, vale, pero es que no has hecho la llave. Pues vota a Pato, ya está. He vuelto ahora a hacerla. Vale. Y tenía las dos. Vale. Sofer quieto. ¿Tú dónde estabas ahora? Yo llenando las botellas de oxígeno que de hecho me la han cortado. Tú estabas debajo de mí, si no me equivoco, y Paul estaba arriba en el árbol. Y ahora acabo de ver que Paul está muerto y por eso te he preguntado. Venga, entonces son Pato y Reborn. No, es probable. No, Pato. Pero no, que Pato está diciendo que es Cemen. Pato está diciendo que es Cemen. Es Cemen que ha salido de ahí y yo he visto. No, Pato, no me jodas, te estoy diciendo que tú eres, que yo no estoy. Madre mía, nada, que no estoy volando. Relax. Que no, que tú no eres. Que yo sé que tú no eres, creo que tú no eres. Y yo te digo que no soy. Pero si Cemen ha dicho que es Pato y Pato que es Cemen. No, yo he dicho que Pato estaba por la zona, pero creo que no. Madre mía. Pero es Pato, no es lo que dice. Yo he dicho que no, yo he dicho que Pato no es. Que no, que Pato. Que Pato está diciendo que es Cemen, Pato. Vale, yo vuelvo a darle algo. No, vuelvo, le doy al botón porque antes no habéis hecho caso. Yo he dicho que Momon ha entrado al laboratorio y detrás de él ha ido Rebor. Y yo he salido del cohete donde me había quedado, he ido hacia abajo, no había nadie en el laboratorio, nadie absolutamente. He bajado hacia abajo y estaba el cuerpo de Momon. Y el único que iba detrás era Rebor. Pues entonces Rebor. Es que no, yo no estoy. Lo que pasa que. Vamos a ver, Rebor, tú has lo que pasa es que os habéis calentado con lo de Pato, tío. Pato se ha calentado también. Has entrado detrás de Pato. Que yo entrara o no, no tiene absolutamente nada que ver. Hostia, hombre, ¿por qué no has salido? Vale, pues. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no has salido? Vamos a ver. Rebor, niñi. Esa traición. Te lo mereces, hijo de la gran puta. Es que si es que el Pato se ha calentado y empezó a pegar golpes. Pero, y entonces es Cemen. Es Cemen el de al lado. Es Cemen, entonces. Es que lo he dicho. Pato y Cemen, ¿no? Espérate. No puedo dar al botón. Joder, A ver, para. El otro es Cemen y ya está, y ganamos. Que no, coño, que te he dicho que yo no soy. Y yo estaba diciendo ya, que Pato ya, no que, era. Bueno, vale. Yo estaba diciendo que Pato no era, que Pato. Y todo el Pato, y yo, que Pato no es. Y lo habéis echado como capullo. Vale, pero a ver, antes, cuando habéis dicho lo de Policarpe y habéis dicho lo de Pato. Habéis dicho que estabais Cemen y. Yo estaba con Pato y con Policarpio. No. Yo fui a arreglar la luz. Sí.
Yo estaba vale, yo fui a regar la luz, arreglé la luz, entraba Pato, salía Pato y se fue Pato para lo que es la mano izquierda y yo me fui para la derecha porque temía. Sí, que yo he visto a Pato, yo he entrado por abajo, por fuera y por abajo a la izquierda y estaba Pato ahí, por eso le he preguntado. Pero me refiero y Pato que estaba debajo de mí haciendo el oxígeno y Paul sí. estaba en el árbol, por eso he preguntado en plan de Pato, ¿seguías ahí? Porque sé que Pato no era. Entonces, vale, alguien ha tenido que venir desde arriba, desde la parte de eléctrico y cámaras, no matarle para arriba. Y vosotros dos no sois. Yo no soy, te lo puedo entonces. Yo creo que es Perchas. Yo creo que es Perchas. Sí, puede ser, ¿eh? Sí. Ojalá y pulsaría el botón en vez de matar. Muy callado. Pero, y no funó a Rebor. Pero si antes le he preguntado yo lo de Aurelio y le he funado. ¿Cómo que lo he funado? Sí, es verdad. Si encima le he dado el botón, te hubiera rajado, más divertido. Axozer, estás muy callado, ¿no? Yo no yo estaba ver, con Axozer ahora, ¿eh? Es que, ¿para qué voy a hablar si estáis todo el mundo aquí? Pa, lanzando cuchillos. Y Auron también está muy callado por lo que le gusta gritar, ¿eh? Yo estoy tranquilo porque no soy. Es que yo diría que es Andrés Perchas y Aurelio. No, a ver, no, yo diría, lo hemos echado ya, ¿no? A Ribor lo hemos echado sí, ya. Sí, claro. Entonces, Cemen, no, pero es que Pato dijo Cemen. Me refiero entre Perchas y Raúl, no sé. Ah, vale. Conclusión. Yo no soy. Yo pero sé si era el botón yo para... Del medio. Yo bueno, juraría es... que Violeta no es, obviamente. Pero porque si lo puesto a Rebor. Le damos a, Skype entonces. Ya está, le damos quedado uno. Llevo otra Cemen, pero. Skype, yo he dicho Skype, Si lo vamos a pillar, coño. Esperad un poquito. Llevo otra, amigos. ¿Cómo van las misiones? Vamos a terminar ya, si yo tengo casi todo hecho. Sé quién es el asesino. Oh, ha muerto. ¿Quién ha muerto? ¿Qué ha muerto? Cemen ha muerto. ¿Cemen? Sí. Y la has matado tú, Perchita. Yo no he matado a nadie. ¿Dónde estaba el botón? No he visto las cámaras. ¿En qué cámaras? ¿Y quién he matado yo? ¿A quién? ¿A Celen? ¿A Celen he matado yo en las cámaras? Sí. ¿Pero qué estás diciendo? Iba muy pegado a él. A ver, iba muy pegado. ¿Qué iba muy pegado? Pero si no, yo no estaba con él. Ha bajado para abajo. Yo estaba con Violeta todo el rato. No, estaba con Celen. Que no, que estaba con Violeta y luego me he cruzado con Sara arriba. Y a ti no. ¿Te has estado solo conmigo un rato en laboratorio y luego yo me he ido por sí, al único que no he visto yo es a Axozer. Al único que no he visto en toda la partida. Estaban las cámaras. Mira, pero si he ido a encender las luces. No, yo he ido a las cámaras. Yo he tenido a encender las luces yo y no estabas tú ahí. Sí, estaba ahí. ¡Ah! ¡Que me vota a mí! ¡Larga, perro! ¿Quién ha votado a Violeta? ¡Oh, guarro! Dándole al botón y todo, ¿también eh? Te digo. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, perro, dale! Calma, ¡wow! Ya me levanto. ¡Wow!
Ok, acabo de llegar a administración y... ¡Hostia, Rebona ha muerto! ¿Y Aurelio? ¿Estaba la ¿Dónde estabais? Vale, pues yo he visto a Aurelio solo. O sea, el cuerpo es de Aurelio. Y estaba en la entrada de administración. Hacia un momón. En la entrada de administración. Hacia un momón. Pero o sea, acabo de llegar, no, estaba ahí donde está lo de descargar los archivos. Ahí estaba. No, pero está. Vale, pero Sara. Vas a decir que estaba al lado de Rebona. No, o sea, Rebona estaba al lado mío a la derecha, en la sala de comunicaciones. ¿Pero pasó dónde? Por ahí. Sala de comunicaciones. Sí, o sea, pasó por ahí, lo vi pasar por ahí y pero, está muerto. ¿Tú con quién ibas, Sara? Que yo me crucé ahora. Sí. Yo salí de electricidad con Sara y yo me he quedado llenando el barril de. Sí, de yo subí. Y yo subí. Yo he visto a Sara, sí. A Zemen y a Xother, creo que era el otro. ¿Y Pato, tú tienes claro que es Momon? ¿Por qué? No, yo lo digo de broma. Yo siempre cuando. Ah, lo digo de broma. Vale, perfecto, ¿no? Lo he votado. De broma te echamos, ¿no? Venga. Hombre, claro, ¿cómo me echáis a mí? Paul, ¿tú dónde estabas, Paul? Pero el cuerpo de Rebona. Paul estaba abajo a la izquierda, tenía perchas pegado al ¿sí? culo. Sí, ahora, pues será ahora, sí. A ver, Paul y yo hemos estado un rato en reactor. ¿Y Violeta? Solo, si no me a ver, a ver, esto es así. Yo, abajo, en el medio, abajo, en el medio, donde está la gasolina, tirar las hojas y todo, ¿quién cojones estaba? Porque por ahí pasó Rebón. Yo estaba ahí, pero pasó por ahí. ¿El cuerpo de Rebor? ¿Dónde estaba? Cuando se ha reportado, yo estaba llenando gasofa. ¿Pero y el cuerpo de Rebor dónde estaba? Yo reporté el de Raúl. No, yo no vi el cuerpo de Rebor. Posiblemente esté por el medio. Pero Sara ha reportado a Aurelio. Sí, claro. Yo no sé dónde estaba Rebor. ¿Y cómo se había gestionado Rebor muerto, Momón? Pero ¿por qué coño lo que estoy diciendo hace 2 años? ¿Qué estoy diciendo? ¡Que lo he visto pasar antes! ¡En comunicaciones! ¡Por está muerto! ¡Por favor! ¡Relaja un par de segundos! ¡Que no llegarás a viejo, eh! ¡Vamos! ¿Con esa actitud? ¡Pero es que no me escucha, hijo de puta! 14 segundos. 13. 12. Pues ya está, Momon Kums. Esquipea, ya está. Igual hablas en japonés, Momon. No hablo Nintendo. Está muy nervioso, Momon. Vente para afuera a reflexionar. Claro. No hablamos, ¿vale? Pikachu. Cuando esté más tranquilo, te calma y vuelves. No. Mira, Momon, yo no te he votado, Que lo sepas, yo no te he votado. ¿De qué? What the fuck? Yo voy a decir, es que lo veo muy raro ahí, tío. Ya no tengo más. Bye. No me lo creo. ¿Te reviento?